Tanto el Labrador Retriever como el Golden Retriever son mascotas amigables, divertidas y adorables. Pero, ¿qué los diferencia entre sí? ¿Y cuál es la raza adecuada para ti? Lo discutiremos más adelante en este video, así que asegúrate de verlo hasta el final. Hola, esto es Secretos Animal. Para el video de hoy, haremos una comparación entre el Labrador Retriever y el Golden Retriever. Discutiremos sus diferencias en términos de apariencia, tamaño, temperamento, necesidad de ejercicio y gustos. Así puede decidir fácilmente cuál de ellos se adapta mejor a sus necesidades, pero antes de comenzar, apóyenos suscribiéndose a nuestro canal. ¡Empecemos! Apariencia. A primera vista, ambas razas son similares. Ambos tienen orejas dobladas, patas palmeadas y colas largas. Sus bocas suaves les permiten transportar objetos sin romperlos, lo que los hace aptos para cazar y buscar. Si bien ambos perros tienen pelajes resistentes al agua, el pelo del Golden Retriever es más largo y ondulado que el del Labrador, que es liso y corto. Para distinguir aún más los dos, es posible que notes que el Labrador Retriever tiene un hocico y cabeza más grandes y además de mayor musculatura corporal. En cuanto a los colores de su pelaje, el Labrador presenta una variedad más amplia, que incluye amarillo, chocolate y negro. Mientras tanto, el Golden Retriever viene en varios tonos de amarillo hasta rojo óxido. Tamaño. En general, tanto el Labrador como el Golden Retriever son similares en tamaño, aunque los labradores pueden ser un poco más grandes. El Labrador Retriever mide entre 22 y 24 pulgadas, 56 a 62 centímetros, de alto hasta el hombro y pesa alrededor de 55 a 79 libras, 25 a 36 kilogramos, mientras que las hembras pesan entre 55 y 70 libras, 25 a 32 kilogramos. Por otro lado, el Golden Retriever suele medir entre 22 y 24 pulgadas, 56 a 61 centímetros de altura hasta el hombro. Su peso varía de 55 a 75 libras, 25 a 34 kilogramos, mientras que las hembras pesan entre 55 y 63 libras, 25 a 29 kilogramos. Esperanza de vida. Los labradores y los Golden Retrievers tienen la misma esperanza de vida. En general, ambos tienen una esperanza de vida de entre 10 a 12 años. Ambos son perros activos y necesitan una familia activa que se adapte a su estilo de vida. El ejercicio es importante para ambas razas para mantenerlas saludables y prolongar sus vidas. Mudanza de pelo. Ambas razas mudan de pelo durante todo el año, pero la mudanza es más intensa dos veces al año durante los cambios estacionales de pelaje, por eso ambas razas necesitan un cuidado frecuente, por lo que si no eres paciente para acicalar o muy tolerante al pelo, entonces estas razas no son para ti. Temperamento. En términos generales, tanto los labradores como los Golden Retrievers son inteligentes y les gusta complacer a sus humanos. Son perros cariñosos y afectivos que no quieren nada más de su familia que ser adorados. Son perros obedientes y altamente entrenables, lo que los convierte en mascotas ideales para dueños primerizos. Según los expertos en comportamiento canino, los Golden Retrievers son más tranquilos y sensibles que los labradores. Además, los labradores tienden a adaptarse mejor a hogares con niños juguetones y activos. Si bien los Golden también pueden adaptarse a este tipo de entornos, prefieren un ambiente hogareño más tranquilo como casas con parejas de jubilados. Inteligencia. Los Golden Retriever son considerados una de las razas de perros más inteligentes. Combinado con su personalidad para complacer a sus dueños, el entrenamiento no debería ser difícil. Por otro lado, los Labradores Retrievers también se encuentran entre los caninos más inteligentes. Sin embargo, su alto nivel de energía puede ser un obstáculo a la hora de entrenarlos. Nivel de actividad. Como ya hemos mencionado, el Labrador Retriever es un perro muy enérgico. Son especialmente más activos durante su juventud, lo que significa que necesitan más sesiones de juego y actividades que los Golden Retrievers. Son ideales para familias con niños pequeños y animados y para propietarios a los que les encanta hacer ejercicio. Mientras tanto, el Golden Retriever tiene un nivel de energía medio. Si bien el ejercicio diario sigue siendo esencial, los Golden pueden disfrutar acurrucándose contigo. Son perfectos para propietarios que prefieren un estilo de vida relajado. Entrenabilidad. Ambas razas son altamente entrenables debido a su inteligencia y afán por complacer a sus dueños. Sin embargo, es posible que tengas que tener más paciencia al entrenar a los Labrador Retriever, debido a sus altos niveles de energía. Es especialmente importante que las sesiones de entrenamiento sean breves y agradables. Para ambos perros se deben utilizar técnicas de motivación durante el entrenamiento. No responden bien a los castigos duros, especialmente los Golden, ya que tienen una personalidad más suave que los labradores. Necesidades de ejercicio.
Ambos necesitan una cantidad adecuada de ejercicio, pero los labradores pueden necesitar más que los Golden. Una hora de ejercicio o jugar al frisbee son excelentes maneras de vincularse con su perro. También les encanta nadar, así que si tienes la oportunidad, asegúrate de visitar la playa o la piscina. Independientemente de tu elección, es importante que le proporciones a tu perro un espacio o un patio y mantenerse en forma y saludable. Aseo. Ambas razas mudan de pelo, por lo tanto debes cepillarlos con frecuencia y a un ritmo constante si decides elegir cualquiera de ellos. Los Golden Retrievers necesitan más cuidados, preferiblemente cada 2 o 3 días, debido a que tienen pelajes más largos. Los labradores solo necesitan cepillados semanales para mantener su pelaje en las mejores condiciones. Durante la temporada alta de muda, es posible que tengas que cepillarlos con más frecuencia que lo habitual. A estos perros les encanta saltar sobre algo que les parece interesante, ya sea barro u hojas. Esto significa que son propensos a ensuciarse, pero bañarse no debería ser un problema, ya que a ambos perros les encanta el agua. Buenos con la familia. No hay forma de equivocarse con ninguno de estos retrievers. Ambos son animales devotos y amantes de la diversidad y son excelentes compañeros para familias con ancianos y niños. Los Golden Retrievers se llevan fácilmente con otros animales de la casa, ya sea otro canino o mascota más pequeños como los gatos. Son la mejor opción si tienes un hogar con varias mascotas. Los labradores, por otro lado, no maduran completamente hasta que cumplen 3 años. Son más activos que los Golden y les encantaría la presencia de niños bulliciosos. Si bien también pueden llevarse bastante bien con otros animales de la casa, se recomienda supervisar cualquier interacción. Vida en apartamento. Si necesitas un perro solo para proteger tu casa mientras estás fuera, entonces ninguna de estas razas es para ti. Ambos perros necesitan interacción física y ejercicio con regularidad y, si no puedes proporcionárselos, pueden desarrollar malos hábitos como masticar, cavar o ladrar para manejar sus energías. En algunos casos, si necesitas estar afuera, asegúrate de que sea por breves periodos y dales juguetes o cualquier cosa que los mantenga ocupados y entretenidos. Ambos perros son muy amigables, por lo que no son ideales para ser perros guardianes. Es más probable que inviten a intrusos en vez de ahuyentarlos. Problemas de salud. Hay algunos problemas de salud a los que quizás quieras prestar atención en ambas razas. En comparación, los Golden Retrievers tienen problemas de salud más graves que los labradores. Algunos de los problemas de salud más comunes que pueden sufrir los Golden Retrievers son el cáncer, las enfermedades cardíacas y las alergias. Los labradores, por otro lado, son susceptibles a la obesidad, el cáncer y el colapso inducido por el ejercicio. También es posible que ambos perros desarrollen displasia de cadera y codo y enfermedades oculares como atrofia progresiva de retina. Cualquiera que sea su elección, ambos perros serían excelentes compañeros siempre y cuando reciban la cantidad adecuada de ejercicio, dieta y amor por parte de sus familias. Si bien las dos razas son muy similares, la decisión final dependerá de tu estilo de vida, nivel de actividad, pasatiempos y más. Ten en cuenta que el perro adecuado para ti será diferente al de su colega, vecino o hermano. Y con esto concluye nuestra comparación de estas dos increíbles razas de perros. Si disfrutaste el video de hoy, presiona el botón de me gusta y suscríbete. Si deseas recibir notificaciones sobre nuestros nuevos videos, haz clic en la campana de notificación justo debajo de este video. Esto es Secretos Animal. Esperamos verte en nuestro próximo video. Como siempre, gracias por acompañarnos.